Momento de nuestra columna de ciencia y tecnología, como todas las semanas en Media Mañana por CL23. Lo tenemos a nuestro compañero Marcelo Biolini con todas las novedades. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, en esta semana, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina comenzó el pasado lunes 6 y hasta el 18 se extiende, donde organismos, universidades presentan todo lo que hacen, ¿no? Difunden la ciencia y la tecnología. El cronograma, el programa de actividades es muy extenso. Habría que entrar a www.semanadelaciencia.mincit.gov.ar. Es en todo el país, allí tienen el programa de actividades, realmente muy, muy interesante. Pero bueno, vos sabés que acá nosotros venimos presentando innovaciones, adelantos tecnológicos, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que se está haciendo en la Argentina. Y hoy tenemos de invitado al doctor... Mucho se está haciendo, afortunadamente. Por cada vez más. Y lo bueno es que lo podemos ir presentando y lo podemos ir mostrando. Pero bueno, eso tiene que ver, ¿no? Estas ideas, estas innovaciones, ¿dónde nacen? ¿Cómo nacen? ¿No? Sobre todo de empresas, de emprendedores, pero... se encuentran en situaciones complejas que no saben cómo llevar a la práctica, cómo poner un producto, un avance tecnológico en el mercado. Está bueno lo que dice Marcelo, porque en realidad a veces uno tiene una muy buena idea, ¿no es cierto? Pero hacerla, desarrollarla y hacerla sustentable, que esto además se pueda mantener en el tiempo y que genere además una rentabilidad, que se pueda vivir de esto y hacerla crecer, no es lo más sencillo, ¿no es cierto? Que no quede en un proyecto, ¿no? Exacto, sobre todo. Una idea, ¿no? Bueno, justamente por eso contamos con la presencia hoy del doctor Hugo Cantis. Hugo Cantis es el director del programa emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y hace muy pocos días han presentado un libro que es Corriendo Fronteras para crear y potenciar empresas. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no? que se pueden hacer con respecto a esto, como cómo encontraron a sus socios estas empresas, cuáles fueron los caminos para financiarse, qué hicieron para construir un equipo dinámico, ¿no? Para formarlo, y lo que comentaba Pablo también, cómo llegaron a poder poner en el mercado productos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que para nosotros resultó un ejercicio apasionante el trabajo que hicimos con más de 30 emprendedores de distintos países de América Latina. En particular tomamos con mayor profundidad los casos de Argentina, Chile y Uruguay, pero también lo expandimos a otros países para ver en qué medida este conjunto de características se daban. Y la verdad es que lo que nos planteamos fue, en lugar de nosotros como profesionales ir a enseñarle a los emprendedores, ¿por qué no aprender de aquellos emprendedores que innovaron, que consiguieron correr estas fronteras, y a partir de esas lecciones, de lo que hicieron bien y de lo que ellos mismos reconocen que hicieron mal, cómo poder eso transmitírselo a otros emprendedores, así como también a profesionales que apoyan o instituciones que apoyan a emprendedores? Y la verdad es que lo que resultó es algo muy entretenido y muy aleccionador a nuestro gusto. Y está bueno esto porque sale un poco de la teoría, ¿no es cierto? Se basa más en la práctica, en realidad. Exacto. En la experiencia de aquel que estuvo trabajando. Exactamente. El principio no es que nosotros sabemos y le vamos a enseñar a ellos, sino que ellos desde su propia experiencia... el cómo hacer lo aprendieron de sus errores mismos y de sus aciertos. Entonces ahí nosotros, esto que vos decías, Marcelo, esta cuestión de que es clave, ¿cómo conseguir el primer cliente? Porque un problema que tienen los innovadores es que muchas veces son muy tecnológicos y se quedan mucho tiempo en el laboratorio. Entonces, ¿cómo consiguieron definir el momento exacto en que el producto estaba para salir al mercado versus la posibilidad de seguir mejorándolo? Y a la vez, si estaba para salir, ¿cuál era el costo de equivocarse por ir demasiado rápido? Y una vez que lo tuvieron, ¿cómo protegieron la innovación también? ¿Cómo protegieron la innovación? Entonces, ahí uno, por ejemplo, en el primer punto está esta cuestión de estar cerca de quienes pueden ser los clientes. Muchos de los emprendedores creen, hasta que yo no tenga listo el producto, no puedo ir a ver emprendedor, no puedo ir a ver clientes. O por el otro lado, no quiero, vos decías lo de la protección, creen que van a revelar su secreto. Que le van a robar. Claro, el secreto, si no están cerca del mercado, y ahí tenemos muchísimas experiencias, muchísimos ejemplos, esto no va a ocurrir tan virtuosamente. Y lo de la protección es algo que no es de una vez para siempre. Uno cree, bueno, la traba, la frontera de conseguir la patente. Y la patente en algunos casos es relevante para protegerse, pero en muchos otros es innovar continuamente, ¿no? Ahora, muchas veces se dice, ya está todo inventado, ¿no? Pero no, realmente hay mucho por hacer. Supongo que en tu búsqueda también te habrás encontrado y te habrás sorprendido con el talento y la creatividad de mucha gente. Definitivamente, y en Argentina ese talento comprueba que no está todo inventado, porque ¿quién hubiera imaginado que Argentina va a ser el primer país en tener una máquina cosechadora de aceitunas que tiene hoy presencia a nivel de muchísimos de los principales mercados mundiales,
cuando eso en realidad se hacía con tecnologías muy, muy manuales. Y de Argentina, de Venado Tuerto, un equipo emprendedor con experiencia en lo metalmecánico, más experiencia, por eso lo de los equipos, una complementación entre alguien más fierrero, un economista, un agrónomo, en contacto con los clientes detectan que hay un problema en San Juan, en Los Olivares, y dicen, pero acá hay que inventar algo. Y lo inventan. Y tienen éxito internacional, pasando por mil peripecias en el camino, que justamente el libro lo que busca es cómo aprendieron de esas peripecias, para que les sirva a otros. Muy interesante. El libro es Corriendo Fronteras para Crear y Potenciar Empresas, que recién ustedes lo veían y lo mostrábamos, lo vamos a mostrar una vez más en pantalla, si lo pueden tener para que lo tengan en cuenta. Ahí está, Corriendo Fronteras para Crear y Potenciar Empresas. Una buena forma de entender y canalizar esa inquietud, ¿no es cierto? Empezar por este lado, con la experiencia innovadora de emprendedores dinámicos latinoamericanos, con pares, que cuentan de alguna manera sus historias, que bien han sabido juntar en este libro Hugo Cantis, que te acompaña Sergio Dukarov. Dukarov, que está ahí también. Y dice por acá, emprender, innovar, organizar y crecer. Serían un poco las claves para poder llevar adelante la idea y este proceso creativo. Bueno, sí. Muy interesante. Seguramente que y en sea. Esta Semana de la Ciencia, como para cerrar, ¿no? Mañana Argentina lanza su satélite Aquarius desde una base de Estados Unidos que medirá la salinidad de los mares y de los océanos. Algo, otro paso fundamental para la Argentina. Hay talento, viejo. Lo que tenemos que hacer es empezar a confiar un poco más en nosotros, ¿no es cierto? Y saber que es así que se puede progresar. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy, Marcelo también. Hasta la semana gracias. Que viene. Muy bien, vamos ahora a información internacional que tiene que ver con algo que ha ocurrido en India, llamativo, curioso y también peligroso, ya que dos elefantes han matado a una persona. Fuera de control, causaron pánico. Dos elefantes entran en una ciudad de India y han causado la muerte de una persona. El suceso se